Qué suerte que este maricón o este marica no vive en España porque si llega a pisar este país lo voy a estar buscando por las calles para... ¡A palos! ¡Mirar con quién estoy reencontrado! Buenos días, cafecitos, y bienvenidos, bienvenidas a otro de esos vlogsitos más de James viviendo sus aventuras aquí en Corea del Sur, tratando de conseguir una visa para poder vivir permanentemente en este país. Hoy estamos a jueves 6 de junio, si no estoy equivocado, es un nuevo vlog, gracias por estar acompañándome. Y aunque me veis así como muy feliz, esta mañana ha sido un poquito así como más lenta, ha sido una de esas mañanas en las que me pregunto, James, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué haces aquí en Corea? Te estás gastando mucho dinero, estás gastando mucho tiempo, muchas energías, mucho como esfuerzo mental para conseguir esta visa y ni siquiera está como 100% asegurada. Y también porque me he levantado echando de menos Tailandia. Porque aquí en Corea ya estamos como en verano, creo. O sea, a las 9 de la mañana ya estamos a 26, 27, incluso 30 grados, y tenía mucho calor. Lo que pasa es que si prendo el aire acondicionado es como que huele súper mal y ya he lavado todos los filtros, he quitado todo el polvo, le he puesto un spray especial, pero aún así, como que huele un poco feo, por lo que no me apetece tener el aire acondicionado puesto. Total, que me apetecía mucho comerme una acai bowl, que es lo que siempre desayunaba en Tailandia, me lo pedía a domicilio, pero pues estamos en Corea y aquí eso no existe. Y si existiera, no lo podría tener porque en Corea necesitas como un ID coreano y una tarjeta coreana para hacer compras online, cosa que es como para seguridad y me parece bien, pero pues yo no dispongo de eso. Está todo bien, ya el próximo mes ya tengo el vuelo para regresar a Tailandia y volver a intentar sacarme la visa de entretenimiento, pero me he ido a la tienda de conveniencia, he ido a por un ice americano que ya sabemos que a mí Personalmente, me quita como toda la negatividad, me despierta, me quita como estar triste. Pero quería decir que está completamente bien tener este tipo de mañanas en las que uno se levanta, no saber qué hacer con tu vida. Y aunque sí pienso que mi vida es bastante inestable en todos los ámbitos, todos los aspectos, no soy nadie para quejarme porque realmente soy un privilegiado de poder vivir así, poder como luchar por lo que quiero. Entonces, eso. ¿Y quién se acuerda de cuando estaba en Tailandia y me encontré con un cafecito que se llamaba Manuel? Él es de. España, pero pues nos encontramos en Tailandia y nos hicimos literalmente mejores amigos. Resulta que él ha venido de viaje solo como tres días aquí en Corea. De hecho, nos encontramos el pasado martes. Fuimos como a la una de la noche al Heidi Lao para como vernos por primera vez. Entonces, eso, fuimos al Heidi Lao, pero él como que ya había venido anteriormente a Corea. Pero me dijo, James, no me gustó tanto Corea. O sea, sí lo veía como muy estético en tus vlogs, pero cuando fui con mis amigos me decepcionó mucho. También le pregunté, ¿pero a qué? zonas fuiste y me dijo, ah bueno, pues yo estuve por Honde, nunca vayáis a Honde, o sea, no, sí, podéis ir a Honde, pero no os penséis que Honde es todo Seúl y sí que es el problema que cometen muchos turistas, se cogen el hotel en Honde, se van solo a las cafeterías de Honde, solo se mueven por el barrio de Honde y está bien, si lo queréis hacer, yo no soy nadie para juzgaros, pero que sepáis que hay mucho más que ver en Seúl y le dije, no te preocupes, esta vez yo me voy a encargar de ser como tu guía turístico, al menos por unas horas, porque hoy él se vuelve a ir por la noche. Nos Vamos a encontrar en Songsu. Vamos a ir a un café Aesthetic a ver si no hay gente. Hay como este café que venden los Pungo que son como los snacks que se comen aquí en invierno. Y aunque estamos a 30 grados, creo que va a estar bien porque están deliciosos. Y también queríamos ver como un par de tiendas de ropa de Songsu, así para hacer Aesthetic. Hoy no voy a la academia, por cierto. Hoy no voy a ir a la academia porque es el día festivo. Lo llaman Memorial Day aquí en Corea. Y sí me siento un poquito como poco productivo. No sé, cuando no voy a la academia, cuando no hago nada. Y algo y también estaba pensando, o sea, sí que en plan estoy como más contento últimamente y no tengo tantos bajones emocionales siempre que, por ejemplo, en Checho estaba con Abril, en plan, lo estábamos pasando súper bien con los coches, con la casa, todo bien, pero en esos momentos de repente se me venía a la cabeza como, James, no tienes visado, James, la preocupación del visado entonces, es como que mi cabeza, en el fondo, sabe que no puede ser completamente como 100% satisfecho por el tema del visado. Si se pregunta si es como se ve mi piel ahora mismo, después de todos esos tratamientos, la verdad que se ve bastante mal, no os voy a mentir. Sobre todo está como muy rojo, lleno de marquitas. Y el láser de la depilación sí que creo que me funcionó. O sea, literalmente solo tengo pelo aquí esta vez. Por el resto, creo que me espera una semana bastante o un fin de semana bastante tranquilito. Porque todos mis amigos creo que están ocupados. No he hecho ningún plan. Solo mañana voy a ir a la peluquería. Tengo hora para hacerme como la permanente a las doce y media. Pero aparte de eso, me gustaría ir al Cosco. Me gustaría ir al Cosco después de la peluquería. Porque me he dado cuenta de que el Costco es como el mejor supermercado relación calidad-precio aquí en Seúl Entonces necesitaría como aguacates, queso trufado, más pan, alguna fruta como piña La fruta del Costco siempre está súper rica en el punto perfecto Entonces vamos a ver si no me da pereza y podemos ir al Costco Yo me voy a terminar este ice americano tan delicioso de aquí y nos vamos a encontrar con Manuel en Songsu Disfrutar del vlog Actualización, cafecitos. Mirar con quién estoy reencontrado, con Manuel. ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Es su segunda vez en Corea y él me había dicho que no le había gustado la primera vez. Entonces soy como un poco el encargado de que te guste Corea. Primeras impresiones de tu segundo viaje. ¿Qué te parece Corea? <laughs> un poco mejor. <laughs> un poco mejor, pero él está acostumbrado a China y dice que China al menos Shanghai es la ciudad mejor que Seúl. A ver. Es que China es mi ciudad, o sea, Shanghái es mi ciudad favorita mm -hmm. Claro, cuando tienes como favoritismos Claro. Pero eso, vamos a ir a un café muy estético Y quiero que pruebe el Pungo pan Que es como este snack, que es como tan tradicional Que generalmente se come en invierno Pero aquí en verano también lo se ven en este café Entonces, ¡vamos! Y cafecitos, Mirar cuantísima gente Hay esperando para la nueva tienda de Keith Que Lisa de Blackpink es como Embajadora Pero hay mucha gente, esto es la cola para el restaurante Y esto es como la cola para entrar a la tienda no vamos a ir, obviamente hace mucho calor. Oh my god. Llegamos a nuestro café de preferencia. Ay, creo que hay gente, ¿o no? ¿Sí? Hemos salido ya del café, estaba muy rico, pero la cantidad de gente que hay en Songsu, o sea, es... Que y el calor que hace, me decía que es igual que Bangkok, que Tailandia. Y es que es la verdad, o sea, me estoy derritiendo, pero eso, hay muchísima gente, quizás al ser como festivo... ¿Querías las sentillas? Uy, ah, pero sí, sí, sí. mira cuánta gente. Vamos al de Myeongdong mejor, vale. ahí no habrá tanta gente. Eso, o sea, hay gente por todas partes, para entrar a cualquier tienda tienes que hacer cola, hace calor... Oh my god, nunca había visto su tan lleno de gente yo cafecitos. La tienda de Dior tan icónica, Manuel alucinando porque dice que es muy bonito. La verdad sí lo es, o sea, en persona impresiona mucho. Y hay como jirafitas, animalitos. Esto lo han cambiado y pues todo el mundo se hace fotos aquí. Es como un fotospot. Pero mirar, también hay cola para entrar. Ah, y creo que solo se puede entrar con reserva porque han abierto un café ahora. Y yeah. luego tienes como el. Hacía demasiado calor, así como hemos venido a por un poco de ice americano. En la tienda de conveniencia, yo siempre me cojo este que es como con sirope de avellana, está delicioso. Y he hecho un poquito de compras que no debería haber hecho, pero os voy a enseñar lo que he comprado. Primero de todo, estos pantalones súper estéticos que me quedan como perfectos. O sea, literalmente no necesito cinturón ni nada. Y es algo bastante extraño. Sí, no lo quiero manchar. Pero mirar qué bonitos. La marca se llama Core, T-O-O-R. Y esta creo que sí que hacen vídeos internacionales. Por lo que lo podéis encontrar. Ayer Félix Manuel me dijo que es tendencia en Corea este tipo de camisas. Que es así como de rayas. Y pues... Me he comprado esta, creo que combina muy bien con este outfit y las Birkenstock, entonces pues ese es mi paulo. Me lo quiero poner ahora. Cosas que solo hace fechas Y luego la camisa esta parezco como un cowboy con el sombrero y la camisa, pero está bien. ¿Qué tal? Es bonita, es así como suavecita para el verano, me encanta. Buenos días, cafecitos. Hoy estamos a un nuevo día y no sé qué fue lo último que visteis en el blog Creo que ayer me encontré con Manuel, pero lo que pasa es que no grabé mucho porque nos asombramos demasiado al ver a tantísima gente en las calles de Songsu. No nos esperábamos, no podíamos entrar en ninguna tienda, incluso la tienda de ropa que entramos, que yo me compré este outfit. Teníamos que hacer lista de espera afuera para entrar a la tienda. O sea, es bastante loco la cantidad de gente que hay en Tzu. Entonces estuvimos un poco agobiados y él no tenía mucho tiempo. Uy, me van a atropellar. Entonces estuvimos un poco como agobiados y él se tenía que ir por la noche porque tenía el vuelo de salida a Corea, entonces eso, pero al menos pudimos como pasar un buen tiempo, me alegro y el próximo mes nos vamos a reencontrar en Bangkok por lo que es todavía más emocionante, pero hoy es un nuevo día, voy a ir a la peluquería y es muy gracioso, hoy me voy a hacer como la permanente, no simplemente cortar, me voy a pasar tres horas en esta peluquería y es muy gracioso porque en las historias de mi Instagram os pregunté qué peinado me debo hacer y siempre me decís que me haga el mismo os pondré en la pantalla cuál, entonces estoy como emocionado, vamos a ver si mi peluquero lo puede recrear. Pues este es el resultado, cafecitos, ¿qué os parece? La verdad que este chico, o sea, es impresionante. Ha visto la foto como literalmente un segundo y ha dicho, sí, sí, ok, lo entiendo, lo que te voy a hacer. Y pues este ha sido el resultado. Y de hecho le he estado preguntando qué producto de pelo me aconsejas como para peinarme yo en mi casa. Porque sí, obviamente él es peluquero, yo no lo soy, pero él siempre me peina demasiado bien. Y me dice, o sea, gracias a la permanente puedo hacer este tipo de peinado porque tu pelo está como más liso. Por pues si alguien no sabía lo que es la permanente, básicamente es como un tratamiento que te hacen un peinado permanente, o sea, sí te la lisan, pero también puede ser permanente rizada. Yo en mi caso me la aliso para que así me pueda peinar más fácilmente. Él me ha enseñado como la cera de pelo que ha usado y que usa siempre para peinarme y es de una marca japonesa. Le he comprado porque la vende en su salón. Os la pondré en la pantalla. Me ha costado solo 20.000 wones y sí, 29.000 wones. Pienso que sí que está bien de precio porque yo uso súper poquitos. O a los días que realmente me peino el pelo son muy pocos, entonces sí que me va a salir a cuenta. Y también me ha explicado que usa un tipo de cepillo especial que voy a ir a Olive Young a ver si lo encuentro adoramos este restaurante de comida coreana que he venido un millón de veces ya lo conocéis pero está abierto 24 horas cafecitos y sirve así comida que es súper fácil rápida de comer y está delicioso al lado de mi peluquería por eso estaba hambriento Son las 4 y media de la tarde y estoy llegando ahora mismo al Costco. Y esa tarjeta 100% está a mi nombre con mi foto y todo. ¡Wow! Vamos, Costco, me encanta. Por la entrada y... No llevo ni cinco minutos en el Costco y ya me estoy distrayendo con estos espejos que no tengo ni espacio en el One Room para meterlos. ¿A dónde metería esto? En la mesa, pero no tengo silla. Pero mirar, o sea, hay como una luz. Podría poner aquí el vídeo, vamos a probar y yo os hablaría como así. Me estoy arreglando. Hola, cafecitos. Me estoy arreglando, poniendo mi skincare. Oh my god. Creo que esto es una necesidad. O sea, más que todo esto, creo que solo necesito el espejo porque esto es muy pequeño para meter mis productos de skincare. Esto es como para maquillaje, pero yo no uso maquillaje. Entonces, oh my god, necesito esto. Que sepáis que esto lo voy a comprar gracias a Sasha Fines porque siempre la veo en sus historias tomando como Celsius. No sé, pero estoy dudando porque a mí el peach, que es como melocotón, no me gusta mucho y es el único sabor que tienen de esta bebida. Y solo puedo comprar como las 12. Entonces creo, 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 creo que no lo voy a coger. James siendo responsable. Cafecitos, me he gastado un total de 72 mil coreanos y pienso que tampoco es tan barato el Costco, os voy a enseñar lo que he comprado. Primero tenemos esos cuatro paquetitos de piña que caducan el día 11, así que me los tengo que comer enseguida. Luego dos como de estos quesos trufados que están increíblemente deliciosos, los hago con huevo y aguacate. Luego toda esta caja de cerezas que dice que son de California, creo. Y no sé, pienso que en Corea es como difícil encontrar fruta que esté así de madura a buen precio, por eso sigue siendo muy caro. Luego, el descubrimiento de hoy han sido estos cruasanes rellenos de matcha. Cuando los he visto he dicho, "Oh my god, los tengo que comprar". Y por último, estos aguacates que no lo podéis apreciar, pero están súper duros como una piedra. La última vez que compré aguacates en el Costco salieron deliciosos, así que me voy a esperar unos días a que se pongan más maduros, pero pues esto es lo que he comprado y ahora me voy en bus a casa, 100% puedo llevarlo en mis manos. Gracias. 다 취업 보상금까지 전부 주신해서 준다고 들었어. 그동안 제이지가 드 드린... Punta, la punta, la tiene mm. ¡Cafecitos! Realmente, no sé, no tengo ni idea de cómo empezar a contaros toda esa historia, a contaros como todo lo que ha sucedido, la situación, a exponer la situación. Principalmente, muy importante, tengo que empezar disculpándome. Para todas aquellas personas, para la comunidad de cafecitos, cafecitas que realmente buscáis en mis blogs como desconectar un poco de vuestras vidas o disfrutar a través de la pantalla y ver los escenarios de Corea o las cafeterías aesthetics o mi vida aquí en Corea o mis chismecitos con los chicos, os pido perdón. Podéis como saltar esta parte, esta parte no va dirigida hacia vosotros. Ah, um, de verdad, me sabe muy mal que tengáis que aguantar esto, pero es algo que no quería contaros, de verdad, ya me mordí la lengua en el anterior blog, no os dije nada sobre este tema porque dije James, olvídate de los haters, son haters, tienes que como seguir adelante con tu vida y es lo que intenté hacer, pero llevo un par de días que no estoy muy bien, hoy estamos a día de domingo, día que voy como a editar y a publicar este blog. Y todo empezó hace yo creo que como el mes anterior me empezaron a llegar como mensajes a mi perfil de Instagram como James mira este blog, esta página web, este foro que están hablando muy mal de ti. Y me acuerdo que la primera vez que lo vi ni siquiera abrí el link, dije ok, en plan, ¿qué me aporta abrir a mí este link? No me sorprende que la gente esté como comentando cosas así malas, también porque creo que fue como durante la cirugía y pensé, bueno, pues estarán hablando de lo mal que me ha quedado la nariz cosas como superficiales no me interesa pero a medida o sea pero a partir de ese momento no me han parado de llegar mensajes a Instagram de gente que realmente está como preocupada por mí en el buen sentido como James eres consciente de eso o sea creo que deberías ir a la policía para que cierren este blog y la primera vez que lo abrí, como cliqué el link de este blog, no me acuerdo del nombre como pero creo que es de España, porque tenía vocabulario y la gente que comenta ahí usa expresiones que se usan en España, por lo que creo que es una página web española. Básicamente, o sea, es aterrador lo que os voy a decir, pero básicamente es una página web como un foro, un blog, no sé cómo llamarlo. Dedicado exclusivamente a, no simplemente a criticar o a opinar sobre la vida de los demás. Es un foro dedicado a hacer ciberbullying y ciberacoso a personajes públicos. Yo nunca me hubiese considerado como soy un personaje público del cual necesito como un lugar en este foro para, para que la gente opine sobre mi vida. Pero para que os hagáis una idea, la gente que aparece en estos blogs hay de todo. O sea, literalmente como youtubers, instagramers, creadores de contenido en varias plataformas. Gente que sale en la televisión, gente que lleva siendo años en España por 10.000 años, en plan cosas de este tipo. Y como os digo, yo nunca imaginé que yo estaría aquí, pero pues alguien creó una página para hablar mal de mí. Entonces cuando yo vi esta página, yo cliqué en mi nombre, James Rodríguez en Corea, no sé qué se hablaba, y principalmente la descripción que hay hecha de mí, no podría haber más mentiras en esta descripción. Dicen que yo estoy graduado en marketing que mi amiguito holiday tenga una marca de ropa, no sé, siento que no entendéis lo que digo en los vlogs, por lo que no pongáis información que no entendéis, porque la gente va y se lo cree. Sé que es una tontería que yo soy graduado en marketing, pero simplemente no lo estoy. Para que os hagáis una idea de si mienten con esta información, imaginar con la otra información criticando mi vida si llegan a mentir. En fin, que en este blog no simplemente se habla de mí, sino en todas las personas que han aparecido o aparecen en mis blogs y también se inventan información sobre esas personas. Yo no sé si todo el mundo puede añadir información porque realmente hay información ahí que no sé de dónde la han sacado. La han debido como soñar por la noche y han debido decir: Ah, sí, es verdad, esa persona ha hecho esto y se lleva mal con no sé quién y lo voy a escribir aquí. Eso da mucho miedo, pero no es lo que da más miedo de toda esta situación. Como os digo, esto es simplemente la descripción, ya luego la gente puede ir añadiendo comentarios. La última vez que lo vi, habían 70 páginas dedicadas a comentarios sobre mi vida. Y no estamos hablando de comentarios de: me irrita su voz, este chico es gay, no le ha quedado bien la nariz, es feo, es muy delgado, es peludo. Eso es como lo más light que me dicen a diario en TikTok, por lo que eso lo dejamos pasar. Pero sé que me vais a estar diciendo, James, pero tú eres el primero que está exponiendo su vida en redes sociales, deberías como permitir esto, deberías como aprender a vivir. Y créeme, he aprendido a vivir. Sé que al principio no, pero hoy en día yo abro la aplicación de TikTok y no me afecta absolutamente nada lo que me dicen que si trafico con mi cuerpo, vendo mi cuerpo en Corea para ganar dinero, que si me tomo sustancias ilícitas, por eso estoy tan delgado, que si estoy muy blanco, que si mis dientes, o sea que esto de alguna manera como que aprendo a dejarlo pasar. Pero hay cosas en este foro que yo, o sea, literalmente me puse a temblar porque o sea, como os digo, hay, habían como 70 páginas hablando mal de mí. Yo llegué como a la quinta o a la sexta hasta que vi un comentario que literalmente, o sea, literalmente hice screenshot de este comentario porque obviamente se va a reportar a la policía. Este comentario decía: Qué suerte que este maricón o este marica no vive en España porque si llega a pisar este país lo voy a estar buscando por las calles para matar a palos. O sea, literalmente que haya gente, o sea, no, voy a llorar, obviamente no voy a llorar, no voy a llorar, simplemente es como muy fuerte decirlo en voz alta, pero que se creen estos espacios en internet para literalmente amenazar de m a un niño de 24 años que simplemente comparte su vida en YouTube sin ofender a nadie, pero sin realmente su contenido, mi contenido no creo que sea como ofensivo para nadie, simplemente muestro lo que yo hago aquí en Corea, en las cafeterías estética que voy, lo que me va pasando en mi vida, mis emociones, y pienso que eso no es ninguna razón por la cual yo tengo que dejar pasar que se me desee la m***. Y había como 100 personas poniéndole me gusta en este como comentario porque lo peor es que puedes abrir hilos en plan como un comentario alguien comenta algo en el foro y la gente va comentando cosas debajo de este comentario y todo el mundo diciendo yo te ayudo porque este maricón no se merece vivir es un pringao que hace con su vida que se busque algo de verdad algún trabajo de verdad yo de verdad, o sea, como os digo, hice screenshot porque afortunadamente en España no sé si se lo toman súper, súper en serio, pero so, o sea, sé que se puede denunciar y que puedes ir a la policía para que rastreen como de dónde se ha escrito esto, porque obviamente todos esos comentarios están hechos detrás de un perfil falso, detrás de una foto falsa o ni siquiera de una foto, por lo que es gente que comenta anónimamente y se cree con el derecho de estar opinando sobre mi vida. Y como os digo, los comentarios más leves son esos. Ta quedado mal la nariz, que pringaos es este chico, que se vaya un psicólogo. Y algo que vi que también se comentaba mucho en este foro es sobre mi apariencia física o mis como estados emocionales. Y os voy a contar una cosa. Yo siempre he seguido a esta chica, Sasha Fitness. Ella, si no la seguís, ir a seguirla porque me encanta todo su contenido, todo lo que comparte tiene mucho valor. Entonces, ella, yo me acuerdo cuando la seguía, cuando yo todavía no estaba haciendo contenido en redes sociales, ella siempre Decía como o dice el discurso de no podemos hablar de los cuerpos de los demás, no podemos comentar sobre la apariencia física de los demás porque no sabemos por lo que estará pasando esa persona, no sabemos cómo lo que ha tenido que hacer para conseguir ese cuerpo, si está como en su mejor cuerpo o en su peor cuerpo, no somos nadie para opinarlo. Y yo como que sí decía, claro, me parece bien, lo entendía, pero realmente no empatizaba con eso. O sea, qué triste es que haya gente que se crea que es completamente inofensivo decir que yo estoy muy delgado, que mi piel es muy blanca, que me tomo literalmente para yo estar delgado, que me meto cada mañana sustancias sospechosas en el ice americano y esto no le dicen como jajajeki, esto es un comentario que se repite muchas veces y que de esta manera yo consigo estar delgado para encajar en la sociedad coreana. En plan, podemos como parar por un momento. Yo soy una persona que no he tenido nunca ningún problema con la comida, pero hay personas que están haciendo redes sociales y sí han tenido problemas con la comida. Y al leer esos comentarios, quizás les vuelve este trastorno alimenticio y de alguna manera les estás diciendo que lo que están comiendo o el estilo de vida que están llevando con la comida no es sano y que deberían cambiarlo. Como os digo, yo como de todo. No he tenido nunca ningún problema ni lo estoy teniendo. Soy una persona delgada por constitución. Puedo comer todo lo que quiera, que yo no gano peso. Como si esto no fuera triste por estas personas. Lo más triste es que después de que yo publique cada blog, ellos van a este foro y literalmente publican textos, en plan párrafos así de grandes, opinando sobre todo lo que he hecho mal en el blog y dando su opinión de por qué yo no merezco vivir y por qué debería estar literalmente... O sea, da mucho miedo. Pero esta gente, me pregunto si la pagan como... Para estar comentando cosas malas sobre mi vida, me intento poner en su situación y es gente que debe llegar como de su trabajo, de sus estudios y tienen cosas que hacer que pienso que no porque tienen mucho tiempo libre, llegan a sus casas, se sientan como en el sofá, en la mesa, deben abrir el teléfono, el ordenador y deben estar como, no tengo nada mejor que hacer, voy a comentar mal sobre la vida de James, pero no mal, o sea, literalmente voy a mandar amenazas de... Mu James y como os digo lo hacen como es parte de su rutina lo hacen después de yo publicar un blog en YouTube cada miércoles y cada domingo por lo que están obsesionados conmigo y como os digo yo no lo quería comentar esto pero el otro día estaba en la peluquería y estaba como súper triste en plan la cara se me veía triste e incluso el peluquero me dijo ay estás bien ha pasado algo y yo me quedé como wow en plan realmente se me nota estoy como transmitiendo que no estoy bien internamente y odio decir esto porque muchos me decís como en los blogs de YouTube, pero James, ¿por qué te enfocas tanto en los comentarios negativos? Ese es mi problema, ese es mi problema. Pero de alguna manera somos humanos y a nadie nos gusta como leer o escuchar cosas malas sobre nosotros. Por eso es que en mi cabeza siempre le estoy dando vueltas a los comentarios negativos y no me puedo ni imaginar la vez que me denegaron el visado en Tailandia. Esa gente en ese foro debió hacer como una fiesta de odio hacia James. Celebrando que no me habían dado el visado. O sea, estoy como seguro que literalmente hicieron como una fiesta cibernética como para mandar mensajes negativos a mí. Y está muy mal hacer esto. No sé en qué derecho os pensáis porque sé que esas personas lo están viendo esto. Está muy mal hacer esto porque yo soy una persona que a mí personalmente no me afecta tanto y no me afecta más de llorar un poquito, contaros y sacarlo como de dentro de mí. Pero hay gente que literalmente termina su vida por estas cosas. O sea, es literalmente hacer ciberbullying. Estáis ciberacosando a personas. Abriros vosotros vuestro propio canal de YouTube. No sé, hacer algo interesante, productivo con vuestras vidas. Y sé que quizás no, vuestra vida no ha salido como esperabais. Pero en esta vida todo lo que pones hacia afuera se te devuelve. Lo puedes llamar como karma, bondad, fe, en lo que tú creas, la religión o no religión. Lo que está claro es que si pones malas energías y si comentas mal sobre las otras personas, esta mala energía de alguna manera u otra se te va a devolver. Y creerme, nunca es demasiado tarde para volver a reconstruir vuestra vida, a como intentar ser como mejores personas y que os pasen buenas cosas. Y sé que suena muy cursi, pero es verdad y esto es algo que he aprendido del budismo. Por lo que, por favor, tenéis la oportunidad vosotros, la elección de no ser malas personas. Y esto no es que te sale un vídeo mío en TikTok y comentas qué voz más fea tienes, qué cara más fea tienes, haces algo con tu vida. Estas personas eligen tomar parte de su tiempo para ir a una plataforma especial, separada de redes sociales, sentarse, crearse un perfil en este foro, pasarse minutos escogiendo las palabras que escriben. Entonces es muy fuerte, cafecitos. Y a mí me ha estado afectando mucho estos últimos días. Más que nada porque yo lo intentaba dejar pasar. Pero incluso la madre de una amiga mía me lo mandó y me dijo, James, mira esto. O sea, la vergüenza que yo sentí de que familiares o amigos míos puedan como entrar en este blog y leer como las tonterías que se dicen de mí. Y literalmente la gente se lo cree porque van respondiendo y van haciendo como hilos de eso. Es muy fuerte, cafecitos. Es muy fuerte. Como os digo, yo lo, que, lo primero que haga cuando pisa España va a ser ir a la policía y hacer como, bueno, ya he hecho screenshot de todos los comentarios que son más fuertes, que incluyen amenazas de m. Y voy a ir a la policía a denunciarlo, porque sé que aquí en Corea, pues estando yo siendo extranjero y estos comentarios viniendo del extranjero no sirve de nada. Pero, pues, espero que la policía de España se lo tome un poquito más en serio. Lo hablé mucho con Jules y con Pauli porque me fui a cenar maratón con ellas el viernes, creo. Y me dijeron, Paula me dijo: James, tú piénsalo. O sea, tú me ves a mí, que soy Paula, o a Jules, o a Félix, o a Abril, a tus amigos de verdad. ¿Tú a ellos los ves? capaces de llegar a sus casas y ponerse a comentar en este tipo de foros, este tipo de comentarios, en plan, ¿tú realmente crees que somos personas que hacemos eso? Y mi respuesta fue obvio que no, o sea, vosotros sois personas que para nada haríais esto. Y me dice, pues simplemente imagínate qué tipos de personas están haciendo esto, son literalmente gente que está vacía por dentro y quizás ellos tienen como un trauma y no han curado ese trauma y se piensan que como acentuando el trauma de los demás o intentando crearle traumas a los demás, o sea, literalmente el bullying, ellos se piensan que se están curando sus propias heridas. Como os digo, esto os lo cuento simplemente para que seáis conscientes de que si sí podéis comentar desde un perfil falso y podéis comentar cualquier tontería que se os pasa por la cabeza, pero detrás de la pantalla hay una persona humana leyendo esos comentarios y suena súper cliché y seguro que lo habéis escuchado un millón de veces pero creerme que es verdad hay gente que se quita la vida por esos comentarios y luego también os preguntáis que por qué ciertas personas no salen en mis blogs de YouTube o ya no sale esa persona o cuándo te vas a encontrar con esa persona. Literalmente, ¿cómo queréis que se encuentren conmigo si cada vez que salen en los blogs la gente los pone verdes en estos blogs? O sea, en estos foros me dicen como James, me da vergüenza salir en tu blog por lo que me van a criticar o quizás estoy teniendo un día triste y la gente se piensa que soy como desagradable o soy borde hacia tu blog, hacia tu audiencia. Por lo que esto es súper complicado y no sé, pienso que realmente esta va a ser la última vez que comento algo sobre los haters. Os lo prometo, de verdad, no os lo merecéis, esos cafecitos, de verdad. Si teníais la idea de que yo me iba a poner a llorar aquí, como, ¡ay, estos haters! ¡No me quieren! ¡Me quieren ¡Literalmente me quieren m***! Yo sufrí bullying en la escuela, por lo que esa etapa, o sea, a mí me llevan diciendo maricón gay, me llevan como insultando desde que tengo 15 años. Por lo que no sois nada nuevo, inventaros como cosas nuevas, porque eso a mí ya no me afecta. Y quiero decirlo públicamente que ya pasan suficientes cosas malas en esta vida como para que tengamos que estar añadiendo incluso más negatividad. Y si no tienes nada bueno que decir sobre mi contenido, no digas nada, simplemente para de consumirlo, bloquea mi cuenta, no te van a salir más mis vídeos, pero no vayas como a generar más odio y a decir todo lo que te parece mal sobre mi vida, porque yo a ti no te nada. Nada, no te debo nada, no os debo nada a ninguno de vosotros. Dicho todo esto, cafecitos, perdonad que habéis tenido que aguantar como toda esta charla que no quería tener, pero pienso que era necesaria. Que sí os quiere decir es que he tomado la decisión, como os digo, de que nunca jamás voy a hablar de los haters. Si veo un comentario, voy a como volverme ciego, no voy a hacer caso a los comentarios de odio. Porque pienso que no es justo para la gente que realmente me estáis a diario en los mensajes de Instagram comentando cosas positivas, mandándome mensajes, en los blogs de YouTube incluso comentando, James me encanta, me encanta tu vibra, te sigo por eso. Os pido disculpas a esta gente, pero he decidido que como para teneros como más no más presentes porque literalmente me paso el día respondiendo mensajes y viendo los comentarios, pero pienso que necesito hacer como un clic y decidir enfocarme al 100%, ahora sí me enfoco al 90%, al 100% en vosotros. Entonces me voy a tatuar, oh my god, me voy a tatuar, me voy a hacer un tatuaje, creo que aquí o aquí, en plan, como en esta parte del brazo o en esta parte del brazo que va a poner cafecitos. Um, no os quiero como desvelar mucho en plan cómo va a ser porque todavía no lo tengo claro el diseño. Pero eso, tengo ahora el próximo miércoles para tatuarme. Y pienso que va a ser como un antes y un después en mi vida. Y voy como realmente, cada vez que veo un comentario negativo, voy a pensar, no, mis cafecitos están conmigo. La gente que realmente aprecia mi contenido y lo disfruta está conmigo y voy a pensar de esa manera. Como que yo cojo todo este odio y lo transformo en algo positivo. Así que gracias a todos los que estáis comentando sobre mi vida en este foro. Porque me he dado cuenta, gracias a vosotros, de la cantidad de gente buena que me sigue y de que es la gran mayoría y que no me debo centrar como en esta minoría de trolls yo los llamo literalmente trolls y como si no fuera suficiente porque esta semana o este blog en plan como esta parte del blog de la semana eh, he estado como dándole demasiadas vueltas a este tema en la cabeza y como que no me he podido concentrar completamente en hacer buen contenido o grabar lo suficiente para el blog hoy vamos a ir al pop-up de sony angels que lo cierran mañana literalmente mañana que es 10 el lunes es el último día y y yo mañana tengo que ir a la academia. Por lo que 100% solo puedo ir hoy que es domingo. No sé si es una muy buena idea. Porque al ser domingo el centro comercial va a estar súper lleno. Pero es el mismo centro comercial donde grabaron el K-drama del Queen of Tears. La Reina de Lágrimas. Y sé que mucha gente está obsesionada con este drama. Por lo que os voy a enseñar cómo se ve el centro comercial en la vida real. Ahí se encuentra el pop-up de Sony Angels. Otra noticia, otra sorpresita que daros. Voy a estar sorteando Sony Angels. Voy a estar comprando como una caja. A ver si se envían porque... Las cajas de skinker que envié, creo que envié 5 y solo llegaron 2 o 3, por lo que pienso que el paquete era demasiado grande y en las aduanas se pierde, pero esto al ser como un Sony Angel pequeñito, pienso que no vamos a tener problema para enviarlo a cualquier país del mundo. Y para entrar al sorteo de los Sony Angels simplemente tenéis que comentar en los comentarios de este blog de YouTube de qué país me estáis viendo y por favor poner súper importante vuestro usuario de Instagram para que yo os pueda contactar porque a través de YouTube YouTube, no os puedo contactar, pero eso, voy a estar como eligiendo 10 o 12 creo que vienen, 12 Sony Angels vienen en una caja, 12 ganadores para que os llevéis un Sony Angel. Y de esta forma es como que os estoy devolviendo el amor que siempre me dais y ojalá poderos mandaros un Sony Angel a cada uno de los cafecitos que sois verdaderos cafecitos y cafecitas, pero pues es imposible porque literalmente me arruinaría. Pero bueno, me toca poner una mente positiva, mirar como el lado bueno de las cosas, me voy a poner desodorante, arreglarme el pelito y no nos vamos al centro comercial. Vamos a por un momento a apreciar el talento que tienen los peluqueros, las peluqueras de saber peinar a la gente. Me he intentado como recrear el peinado que me hizo y obviamente tengo la permanente por lo que ya se me queda como marcado el pelo, pero comparar esto con lo que me hizo mi peluquero. O sea, pienso que, no sé, no me sé peinar estos pelos locos y literalmente compré la misma cera que él me recomendó, que usaba en el salón conmigo y que siempre usa, es el mismo olor. No sé, yo de verdad, cafecitos, debería tomar un curso sobre cómo peinar mi pelo. En fin. Y al fin llegamos al centro comercial más estético de Corea del Sur. Y como os dije, aquí es donde grabaron el K-drama de la Reina de las Lágrimas. Esto se ve impresionante en la vida real. Y si os preguntáis qué tipo de tienda hay, hay como mucha tienda de lujo, como Gucci, este tipo de marcas. Pero sí que arriba hay marcas como más normales y abajo también en el como subterráneo. Aunque creo que el pop-up de Sony Angels está arriba de todo, así que vamos. Y llegamos al fin al famoso pop-up de Sony Angels. Ay, creo que están agotados. No. Estos son todos los Sony Angels que hay disponibles. ¡Oh! Esta es mi colección favorita. Me encanta la lechuga y el bok choy que todavía no tengo. ¡Oh! ¿Cuántos tienen? Tienen estos que son nuevos. Son estos que están como torcidos. Tienen la cabeza así como... Bueno, ya lo veis. Así lo podéis enganchar en el teléfono. Estoy pensando cuál sería mejor para sortear. Creo que vamos a escoger como dos de estos. Dos de estos... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Creo que voy a escoger estos 12. Voy a coger como un carrito o algo a ver si hay. <coughs> Tenemos vuestros Sony Angels. Y ahora vamos a ver qué hay más en este popa, porque creo que te puedes hacer fotos. ¡Qué adorable! Mirar cuántos son y... ¡Uy! Literalmente hay una piscina de Sony Angels con todo rosa, pero creo que no se puede entrar. Está como cerrado esto. Es adorable. Y ahora creo que me voy a hacer como fotitos. Hay como un fotomatón especial de Sony Angels. A ver si lo encuentro. Porque hay como muchos fotomatones, pero no sé si son estos. Y qué casualidad que enfrente del pop-up de Sony Angels tenemos un Blue Bottle. Yo creo que no es casualidad, lo han hecho a propósito para James. ¡Vamos! Y como veis, aquí ya anuncia que aquí se grabó Queen of Tears, la reina de lágrimas. Yo todavía tengo que terminar los de k drama, pero pues este es el centro comercial. No sé si exactamente este bosque sale en el drama. Sí que sé que la parte de abajo, ahora os la enseño, sí que sale, pero esto no sabía, pues es aquí. fiebre en Corea del Sur, esta es esta hamburguesería que se llama Five guys, mirad cuánta cola hay, también os digo es domingo, está súper lleno, yo la quería probar, pero pues será en otra ocasión, estamos de vuelta en el One Room y os voy a enseñar lo que he comprado principalmente, o sea habéis visto que adorables estas fotitos de los Sony Angels, solo se podían imprimir dos, por eso es que tengo dos copias, pero... ¡Ah! me encanta, os voy a entrar como aquí en la nevera para que se vean muchísimo porque tienen como colores pastel, muy estético la verdad, pero ahora para la parte más emocionante he comprado creo que como 13 o 12 Sony Angels como podéis ver y en el sorteo pues lo que he dicho voy a escoger voy a contar primero cuántos tengo, sí que es verdad que yo quiero abrir unos cuantos para mí, pero 100% 1, 2, 3, 4, 5 Seis, siete, ocho, nueve, diez. 11. Ok, tenemos 11 Sony Angels para sortear y, como veis, he escogido como colecciones varias para que tengáis como variedad y, pues, simplemente tenéis que comentar desde qué país me estáis viendo. Por favor, sobre todo lo del usuario de Instagram, porque YouTube no me deja como mandaros un mensaje y no hagáis caso si alguien os comenta con algún perfil falso, con mi foto diciendo que habéis ganado, os voy a enviar yo un mensajito a través de Instagram. Y vamos a ver ahora cuáles abro. 100% voy a estar abriendo estos que creo que son una nueva colección de Japón y solo tengo dos así que ojalá me toque alguno que no tenga pero son adorables ¡Ah! por favor que no sea repetido lo tengo ay no lo tengo mira qué adorable es como un gato de la buena suerte de estos que hay en Japón ay me encanta ok no sé cuál más debería abrir guardian dog lo llaman no sé si abrir uno de estos que tienen como la cara torcida o otro de Japón porque los de Japón a mí me encantan no sé, o debería abrir como estos que son verdes para que me toque el bok choy, pero es que ya tengo la mayoría. ¿Qué probabilidades hay de que me toque un bok choy? Muy pocas, así que voy a abrir este de Japón. Por favor, por favor, que no se ha repetido. Por favor, por favor, que no se ha repetido. Ay. Creo que no ha repetido. Creo que no ha repetido. Uh, este no lo tengo, es como una bolita. Ay, no, mira qué adorable. Es como un osito. No, un. un ¿Cómo lo llaman? Un camar racón. Es un racón. No sé cómo se llama en español, pero básicamente es esto que se cuela en las casas y se come la comida. Oh my god, qué adorables. Ahora voy a completar como la colección de Japón, creo. Estoy como obsesionado. Pero bueno, como veis, tengo muchísimos para sortear, así que no os preocupéis. Y creo que esto sí que va a poder llegar con facilidad a vuestros países, porque es como una cajita muy pequeña. La voy a enviar con un mensajito y no sé si poner como un embalaje o una caja de cartón pequeña. Ya lo averiguaremos. La verdad que me siento mucho mejor que esta mañana. O sea, sentía que tenía que como desprenderlo de mí, sacar, uy, perdón, sacarlo dentro de mí todo lo que os quería. A contar y de alguna manera, si sí es como se superan los miedos, y no os lo había contado antes porque tenía como vergüenza, literalmente, de que estuviera pasando toda esa situación, pero me siento mucho mejor. Ok, perdón, creo que se ha cortado el vídeo, pero os decía que llevo tres años con la misma sábana y está toda agujereada en medio del colchón. Ha aguantado bastante, me gusta mucho la calidad del Muchi, pero sí que es verdad que pues son muy sensibles a la lavadora. Aparte, la lavadora de mi One Room sabemos que no es la mejor y que no trata de la mejor manera la ropa, pero pues, se si me va a durar otros tres años estoy feliz y os estaba enseñando también la otra cosa que he comprado en el Muchi que ya sabemos todos que yo tengo problemas para hacer la maleta y si no lo sabíais os lo digo soy una persona muy desorganizada con las maletas y os he hecho caso y muchos me recomendasteis que comprara como estos cubos que pones dentro de la maleta para organizar la ropa he comprado este que es así como de tamaño grande y puedo poner la ropa aquí como dobladita y luego he comprado también este de otro color que es más pequeñito esto lo puedo usar como para la ropa interior o para prendas como más chiquititas, pero pues básicamente es la misma idea. Y así tenemos como la maleta bien organizada. Y eso es todo lo que os quería enseñar, todo lo que os quería contar. Creo que ahora solo voy como a editar ese vlog el resto del día. Pero gracias, de verdad, si habéis llegado hasta el final, que sepáis que lo aprecio mucho. Como os digo, a partir de ahora eso va a marcar un antes y un después. Y voy a estar como más centrado en la parte positiva. Como siempre, comentar el emoji de un cafecito si habéis llegado hasta el final de este vídeo y nos vemos en el blog del próximo miércoles que os voy a enseñar mi tatuaje okay,